Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de viernes 29 de septiembre en Cuadratín, Estado de México, Las Noticias. Yo soy Diana Velázquez. Yo soy Kat Llanas y esta es la información. Una persecución y balacera entre policías estatales y ladrones sobre Avenida Las Torres en Toluca dejó como saldo dos asaltantes muertos y un herido durante la madrugada del viernes, indicaron autoridades. Según versiones oficiales, los hechos ocurrieron cuando los tres delincuentes querían robar una camioneta estacionada en calles de la Colonia Cultural alrededor de las 2 horas de este día. Sin embargo, la víctima se percató de los hechos, alertando a los uniformados. El sismo del 19 de septiembre terminó con el sustento de Tecomatlán. Destruyó 50 hornos. Gran parte de la casa del señor Rodolfo Ignacio Reyes Tenorio fue derrumbada tras el sismo del pasado 19 de septiembre, pero sus ganas de salir adelante siguen firmes. A pesar de su longevidad, muestra una actitud positiva. El frente de su casa prácticamente desapareció, la puerta quedó en pie y es la huella de que ahí hay un hogar. Otra parte de la casa, que fue destruida casi a la mitad por impedimento de entrada de maquinaria, fue derrumbada a pico y pala. En la comunidad de San Miguel Tecomatlán, el movimiento telúrico dejó grandes estragos, los cuales se ven en la iglesia, en las casas derrumbadas y en los cerca de 50 hornos destruidos en los que se preparaba pan, actividad característica del lugar. La familia Reyes Tenorio, una de las tantas dedicadas a esta labor, decidió reparar su horno de propia mano y no esperar a que llegara la ayuda. Vamos a caer y que esperemos a que papá gobierno venga y nos haga todo porque esto va a dilatar un buen. Cansancio se ve en la mirada de don Rodolfo, pero el horno ya está encendido, cocinando los panecillos que les darán el sustento. Para Cuadratín, Estado de México, Areli Díaz. Los jóvenes se enfrentan a un bajo salario en su primer empleo. La experiencia es determinante para adquirir una buena oportunidad, pero no determina el sueldo, aseguró Gilberto Sousa Martínez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en el Estado de México. Ante esta situación, el presidente de la Coparmex expresó que los sistemas educativos están quedando cortos en realizar convenios para prácticas y servicio social, pues dijo, se debe dar el siguiente paso y llevar a los jóvenes a un sistema dual para crear competencias laborales. Al joven, igual que a cualquier empleado, se le da el salario que desde nuestro criterio amerita. Es decir, no simplemente por ser joven amerita menos o más salario. No porque tenga mucha experiencia amerita menos o más trabajo. Erwin Castelán, presidente municipal de Coacalco, informó que el Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México apoya al municipio en cuanto a las supervisiones y peritajes que deben realizarse a los inmuebles que presentan afectaciones mayores por el sismo del 19 de septiembre. El edil señaló que la Coordinación de Protección Civil supervisa la totalidad de los 141 edificios escolares y de los edificios de las unidades habitacionales. La inspección de la infraestructura empezó el 27 de septiembre y continuará de manera permanente. Marco Antonio Velasco Monroy fue ratificado como subsecretario de la Tesorería de la Secretaría de Finanzas en el Estado de México, lo que garantiza una continuidad de trabajo y de los proyectos de modernización del área que ha implementado el funcionario público desde su llegada, junto con la utilización de nuevas tecnologías, reconocieron líderes empresariales de la entidad. Velasco Monroy desarrollará su actividad profesional al frente del área en un reconocimiento a sus capacidades y a los planes de desarrollo financiero que ha implementado a lo largo de su carrera a favor de la hacienda y los recursos públicos. Empresarios mexiquenses señalaron que esta medida configura un escenario de confianza para el sector de que los recursos públicos tengan el uso adecuado y dirigido hacia los planes que tiene la nueva administración. A través de redes sociales nos llegó esta denuncia pública. Ciudadanos han tomado las vías públicas como basureros. Vecinos han tomado la vía pública como basurero. La calle Diego Rivera en la colonia Los Ángeles sirve como un depósito de desperdicios, a pesar de que el sistema de recolección acude a este punto los días lunes, miércoles y viernes. Un templo religioso es el más afectado con esta imagen. Los residentes de Santiago Miltepec y transeúntes acostumbran tirar basura todos los días, ya que prefieren dejarla en la acera creando verdaderas montañas de este desperdicio. El camellón se encuentra con bolsas destrozadas, las cuales son abiertas por los perros de las inmediaciones que en busca de alimento tienen que destruir el plástico y dispersar los residuos a lo largo de aproximadamente 10 metros, aunque dicho foco de infección no ha generado la presencia de ratas o inundaciones en la demarcación.
Los ciudadanos se han acostumbrado a improvisar la calle como depósito, a pesar de que en la preparatoria 3 de la UAMX, al final de esta vialidad, los días sábados hay un camión de basura disponible hasta el mediodía. Estas mismas unidades se encuentran en el parque de la colonia Juan González y una más en la colonia La Mora, también a escasos metros. Por otra parte, la fachada de la iglesia de Jesucristo de los Santos es de los últimos días el lugar donde se acumulan estas bolsas, cuyo residuo en su mayoría es doméstico, es decir, alimentos orgánicos, botellas de plástico y cartones. Para Cuadratín Estado de México, Mari Rodríguez. Y Kat, en redes sociales circula un video donde la usuaria no se quedó con ganas de saber sobre qué estaba sentada. Mire usted, esta mujer, por ahorrarse unos cuantos pesos, fue a la calle a comprar un sillón de esos que dan barabara, solo para descubrir que estaba relleno de toallas sanitarias. Ahí lo tiene al desenmascarar, a que agradezca que estaban al menos limpias. Y mientras tanto, gracias por acompañarnos en una emisión más de Cuadratín Estado de México, las noticias. Buenas noches.